Primer libro de Crónicas, capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisua, Naamán, Aoa, Gera, Sefufam e Iram. Y estos son los hijos de Aod. Estos, los jefes de las casas paternas, que habitaron en Geba, y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Ode, su mujer, a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeuz, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad, y Ayó, Sasac, Jeremot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Sebadías, Mesulam, Izqui, Eber, Ismerai, Geslias y Jobab, hijos de Elpaal. Y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrad, hijos de Simei. E Ispam, Eber, Eliel, Asdón, Sicri, Anán, Ananías, Elán, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Sanserai, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, Isur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ayó y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Ner engendró a Cis. Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisua, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, Asmabet, Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos